La negación del lenguaje. Por último, quisiera cerrar con el asunto del lenguaje inclusivo. Se trata de una propuesta de reforma del lenguaje. Sé que es el tema más controversial de todos y más conocido, con cientos de miles de memes quizás y con debates muy acalorados en los congresos de varios países, pero la verdad, para mí es el menos importante de todos. Todo este marco cultural profundo que hemos discutido es subyacente a este asunto del lenguaje y se determina mutuamente. Claro, puedo con toda una propuesta de lenguaje contribuir a producir cambios a la larga, pero esos cambios sabemos que solo se producirán si las relaciones materiales lo permiten. Como diría Erich Fromm, las relaciones sociales son concretas y materiales, necesitan algo que las sustente y algo que las haga reales en el sentido de la experiencia, si no se convertirán solo en eso, en enunciados del lenguaje. Y no es la primera vez que esto pasa. Miren, en 1790, durante la Revolución Francesa, la República cambió los meses. No solo los nombres, sino todos los meses. Se olvidó el calendario gregoriano de 12 meses y semanas de 7 días e instauró un calendario de 10 meses basado no en festividades religiosas, sino en cosas concretas del clima y de la ciencia, y tomaba como eje central un sistema decimal, semanas de 10 días, días de 10 horas en la mañana, 10 horas en la noche, y todo era perfecta y métricamente cronometrado y muy simétrico. Pero no funcionó, la gente no lo aceptó. Algo parecido ocurrió en la Revolución Rusa, y aunque lograron abandonar el calendario juliano que usaban los zares y la Iglesia Ortodoxa, terminaron por caer en el calendario gregoriano como todos los demás. Eran propuestas estatales, con todo el apoyo de las instituciones y de los poderes y con colectivos importantes detrás que los usaban, y sin embargo fracasaron. Y es que no puedes luchar contra las aguas de un río, tienes que llevarlas aprovechando sus fuerzas. Algo parecido puede pasar con el lenguaje inclusivo. ¿Pretende realmente lograr y alcanzar un cambio en nuestro modo de hablar? Mira, pueden intentarlo, pero la lengua es una cosa viva y la verdad dudo que lo logren. Pero ¿qué tal si su objetivo no es ese? Porque lo que sí han logrado es hacer mucho, mucho ruido. Quizás apuntan a cambiar el lenguaje como el objetivo de visualizar y poner en el foco de atención un problema real de discriminación basado en el género de una persona. Es poco probable que el cambio de lenguaje produzca un cambio importante en nuestra cultura, pienso yo. Pero sin duda todos estamos viendo el problema del que están hablando. No importa si estamos en contra o a favor. Y en ese sentido los objetivos se están cumpliendo. No creo que por introducir un nuevo pronombre neutral la discriminación vaya a desaparecer. Sí, igual le dimos voto a la mujer de hace más de 100 años y la discriminación sigue existiendo. Ni creo que los colectivos LGBT+ lo crean tampoco, pero sin duda saben que independientemente del éxito o fracaso de la propuesta como objetivo político, están cumpliendo su cometido. A mí en lo particular no me causa ni entusiasmo ni rechazo la propuesta de lenguaje inclusivo. Lo sé, hablo desde mi condición de hombre heterosexual, aunque no soy blanco, así que de discriminaciones tengo una idea más o menos aproximada. Pero lamentablemente esa condición es algo que no tengo el poder de cambiar en este momento, así que puedo brindarles mi comprensión y este pequeño episodio como un intento de aportar algo en el debate y en entender mejor hasta donde creo el contexto del problema. Si mañana terminamos todos diciendo todes a cada rato, pues mi forma de hablar quedará como un anacronismo, así como las palabras de mi abuela, que en su forma de hablar reflejaba el castellano de la Venezuela campesina de la década de los 20. Una forma de hablar que obedecía a una cultura que ya no existe. Así quedará mi lenguaje y mi forma de hablar. Ser un viejo, quizás un anciano para ese momento, y mi opinión desdeñada por los jóvenes con valores éticos y morales distintos a los míos. Pero, ¿saben qué? No es la primera vez que esto pasa, ni será la última. Y si la propuesta de lenguaje inclusivo fracasa y se diluye en el tiempo, la veremos reposar en la historia junto al calendario francés y al ruso como intentos de crear nuevas convenciones sociales impuestas desde fuera y sin un origen natural y claro dentro de la comunidad. Notarán que no he mencionado a la RAE ni una sola vez, y es porque creo que ni va ni viene en este asunto. Últimamente solo se han limitado a registrar y aceptar como válidos los nuevos usos del lenguaje y sus modificaciones, nuevas palabras y nuevas convenciones.
Ella sabe que el lenguaje es una cosa viva y que no tienen poder para controlarla. Son gente seria y bastante inteligente. Los del problema no son ellos, sino su club de fans. Así que básicamente pienso que si en un momento determinado en el futuro el lenguaje inclusivo llega a ser aceptado, pues lo tendremos que aceptar porque todos lo hablarán y si yo no lo hablo seré visto como un anacrónico y el mismo peso y violencia de la sociedad me lo impondrá. Así como en la actualidad el mismo peso y violencia de la sociedad impone a los no binarios a utilizar un código binario de designación de género en su lenguaje. Pero eso lo decidirá la dinámica social y las luchas y controversias dentro del seno político. Por mucho que logre propugnar un cambio de lenguaje, sin un cambio de relaciones sociales reales, sin un cambio material que sustente este elemento, realmente no podremos llegar a ningún lado.